Chapas, para quien no lo Está sepa. grabando. Vale, para las chapas, para quien no lo sepa, el tema de chapa de veterano, chapa de no sé qué, ¿vale? Que algunos tenemos por aquí y otros tienen la de veterano y otros tienen la de PvP, pero simplemente, ¿vale? Entonces, vamos a removerlas todas y las vamos a empezar a dar de nuevo, ¿vale? ¿Por qué? Básicamente porque hay muchísima gente que probablemente tiene la chapa de veterano y ha dejado de jugar, ha dejado, pues ya sea que ha dejado el clan, el juego, lo que sea, y sigan habiendo chapas aquí desperdigadas y queremos tener un control mejor de ello. Entonces. Las voy a quitar todas, ¿vale? No me Exacto. preguntéis por separado, ¿por qué me quitas las chapas? Las voy a quitar todas y las volveremos a dar todas, ¿vale? Exacto. ¿Vale? Eso por un punto. Segundo punto. Bueno, eso es un tema más interno, pero para que lo sepáis, vamos a hacer también una limpieza User joined your channel. del clan de Arcángeles montando Puck. Y vamos a limpiar a toda aquella gente que ya no juega lo mismo que antes, que había dejado el juego, el clan o lo que sea, la vamos a quitar. Y ya de paso os invito a todos a los que jugáis PvP que me enviéis un correo in-game los que queráis estar ahí. Básicamente es un clan lista para tener a la gente un poco, la gente que juega PvP, por si algún día os falta alguno, pues sepáis un poco su rango y tengáis a gente ahí para invitar si os falta gente y demás. Bueno, y para que os tengan a la vez, claro. Siguiente punto. Queda poco tiempo para que termine el tiempo de las arenas, ¿vale? Recordar que más o menos el oro fijado es un oro al mes por persona, ¿vale? Para que podamos pagar las arenas. Los que no hayáis puesto el de octubre, pues es hora de que vayáis haciéndolo. Siguiente paso, este es un poco más largo. El tema TS, ¿vale? Lo que estábamos hablando hace 5 minutos. Apagar esos micros, please, los que tengáis ruidillo por ahí. Vale, tema TS. Lo que estábamos hablando antes, no sé con quién era. Hay mucha gente que, por ejemplo, si veis ahora, igual aquí somos, yo qué sé, 30 personas seremos, no lo sé, o 20. Normalmente no hay ni un cuarto de la gente que hay aquí jugando. Entonces, yo lo que no entiendo es por qué hay tanta gente jugando y tanta poca gente en el TS. Si estáis, yo entiendo que la gente que está en un clan está porque quiere relacionarse con los demás, quiere jugar con gente y quiere hablar con gente. Entonces, que haya tantísima gente aquí hoy y tan poca gente normalmente conectada demuestra que realmente hay mucha gente Hola, que juega siento así. retraso. Buenas, chico, no te preocupes. Vale, ahí realmente hay mucha gente que juega, que viene aquí a jugar, pero que realmente no está en el TS. Y yo repito por enésima vez. Que ya hemos repetido, Roque, cuando fue oficial, yo, Tenku y todos los días que lo decimos todos, que es que quien no está en el TS realmente no existe para nadie. Es decir, es que yo es lo que os digo, o sea, yo empiezo a mirar nombres y diría que a mitad ni los conozco. Y soy oficial. Y no es porque yo no me conozca a la gente o tenga mala memoria, es porque hay gente que realmente no he visto jamás. Jamás. Y me conecto día sí día también. Entonces, tenéis que realmente pensar que es que cuando os ponéis a jugar, tenéis que entrar en el TS, porque es que la gente nos conoce, luego os quejáis de que no hay actividad, no tengo equipo, es muy difícil encontrar un equipo, en este clan no se juega PvP y comentarios de este tipo. Cuando realmente si os conectáis todos los que estáis conectados ahora, no me digáis que no habría gente para jugar. Está claro que no todo el mundo juega a la misma hora, vale, pero a ver, si es que si el tema es que no, o sea, yo contaría que en un mismo momento hay en las salas de PvP no más de 6 o 7 personas. Siempre. Nunca he visto 10, 12, 15 personas. Y somos gente. O sea, entiendo que toda la gente que está aquí juega a PvP, más o menos, pero juega a PvP. User joined your Entonces, channel. si no entráis en la sala de PvP, no contamos con vosotros. Y luego no, o sea, lo que quiero decir es, no os quejéis de que no hay actividad, no os quejéis de que no tenéis equipo, de que no tenéis party, de que no tenéis juego en PvP cuando realmente nos conectáis. Porque luego me encuentro quejas de este tipo de que es que en este clan no hay actividad PvP y no hay tal. Cuando probablemente los que somos aquí, que entiendo que todos juegan PvP, igual nos conectamos el 20% de los que somos aquí al TS habitualmente. Vale, no es normal que no conozca ni a la mitad de la gente que hay aquí. Es que me parece increíble. Empiezo a mirar nombres y User a la joined mitad your no los channel. conozco. Entonces. A ver, yo sé que hay gente que igual pues trabaja o tiene más lío y solo entra pues poco tiempo y tal, pero es que hay gente que no lo ha visto nunca, hay gente que ha visto poco, pero es que hay gente que no lo ha visto jamás. Y otra cosa es, cuando entréis al TS, entráis en las salas donde hay gente. No os quedéis en una sala solos o con una persona que conozcáis, entrad donde hay gente, conocer a la gente. O sea,
Yo creo que lo bonito y lo atractivo del PvP es encontrar equipo, y no vais a encontrar equipo entrando y meteros solos en una sala de TS. Así no vais a encontrar ni equipo ni gente para jugar, lo que tenéis que hacer es hablar con la gente. Bueno, para ir rápido, que hay gente que se tendrá que ir y demás, pasamos al siguiente punto. Tema de eventos, ¿vale? Dos cosas. Primero, por tema de tiempo y de gente de participación y demás, vamos a suspender, por lo menos de momento, todos los eventos que se hacen los lunes, o que se hacían los lunes, y nos vamos a quedar únicamente con el 5v5 de los domingos de final de mes, y el evento escalada que empezará el mes de noviembre. Para los que no lo conozcáis, a ver si Tenko me puede hacer el favor y pega el enlace por aquí del evento y demás, ¿vale? Para los que no lo conozcáis, en la descripción del canal, de hecho, tenéis la página de Guild Wars 2 Match, que para quien no lo sepa, ponemos ahí todos los eventos que organizamos, torneos, eventos, lo que sea, y ahí os podéis inscribir y demás, ¿vale? Por lo tanto, no se hará de momento ni torneos 1 contra 1, ni 2 contra 2, ni 3 contra 3, solo se hará un 5 contra 5 el último domingo de cada mes, y el evento escalada, que bueno, es largo de explicar, así que mejor os leéis las reglas y demás, y ahí lo veis, ¿vale? Os recuerdo que hay que inscribirse, ¿vale? Para participar, no importa si os inscribís ahora o más tarde, ¿vale? Os podéis inscribir en medio del evento y ya está. ¿Qué más? Vale, en principio así rápido ya está. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Creo que lo he hecho bastante compacto todo, igual demasiado. No sé si alguien tiene algo que decir. Yo sí que quería decir un par de cosas. Me presento, gente. No sé si alguno habéis tenido la oportunidad de jugar conmigo. Soy Morfeos, ¿vale? Ahora mismo estoy liberando. No tengo mucha experiencia en este juego. He jugado otros juegos online, como es el WoW, el Camelot, etcétera. Y en verdad, pues yo le meto al PvP. Sí que es verdad que ha habido muchos días que hemos estado por ahí de Solanas, en plan dos, tres personas en cada servidor, cuando a lo mejor sí que nos podíamos haber juntado y haber hecho una buena party. Yo creo que la gente de aquí le falta un poco inculcarse el tema de que estar en el TS mola. Es decir, no es cuestión de estoy dentro del TS porque estoy obligado a entrar para que la gente me conozca y por ello echar torneos. O sea, esto no tú lo tienes que tomar así, tío. O sea, tú tienes que entrar aquí porque te gusta entrar, porque conozcas a la gente y te gusta estar con la gente que conoces. Hacer relaciones con ellos, hablar con ellos y no sé, tío, y hacerlo ya parte de tu vida. Digo, yo llevo aquí en este clan 4 meses, tío, y desde el primer día que entré estoy aquí en el TS, día tras día, salvo verano, que bueno. Vale, tío, vale, ya. Hombre, eso me imagino que será como todo, ya como bien habéis dicho, la gente trabaja, yo por ejemplo en mi caso sí que trabajo, puedo conectar a partir de las 8 entre semanas, fin de semana sí que puedo trabajar, y la verdad que me meto un ratillo y tal, y lo que no me apetece es meterme a molestar, tal. Sí que es verdad que primero a la gente la conozco jugando, y luego según voy cogiendo confianza y tal, pues establezco una conversación, establezco una relación, etcétera. Yo así sin más, espera, que no he terminado. Perdón. Yo así sin más no puedo meterme, por ejemplo, en el chat de taberna, puedo entrar, sí, buenas tardes, tal, no sé qué, y estar al comentario que a lo mejor pueda meterme, pero no voy a cortar una conversación en la que no pinto. Porque muchas veces a lo mejor se está hablando o bien de mundo contra mundo, o bien de una estancia, no sé. Yo, perdón que os corte un segundo, los de Invaders, que sé que tienen que entrenar y tal, ya se pueden ir si no tienen nada que preguntar. Madre. Es más, un segundo, por favor. Es más, yo, por ejemplo, ahora mismo hay veces que a lo mejor piden gente, pues, para ciertas cosas, o bien estances, o bien tal. Yo, por ejemplo, aún no conozco tanto el juego como para saber si puedo ir por mi level, si puedo ir por mi experiencia, etcétera. Entonces, todo eso lo iré viendo según juego. Yo ahora mismo muchas veces pedir gente y yo ni siquiera sé si puedo ir a eso, y me sabe mal el decir, oye, ¿puedo ir a eso o no puedo ir a eso? Y a lo mejor ni siquiera quieren que vaya, ¿entiendes? Muy bien. Porque ya mismo estoy muy verde cara al juego, o sea, cara a este juego. Pero estoy yo muy creo verde que y me sale mal el ir a hacer perder el tiempo a otras personas, sinceramente. A ver, colega, déjame responderte, ¿vale? ¿Has terminado ya? Sí. Vale, te explico. Eso precisamente, eso lo que me estás comentando es precisamente lo que le pasa al 90% de la gente nueva que está entrando aquí. Lo que nosotros estamos intentando promover es justamente todo lo contrario. Nosotros, desde el primer momento que entra la gente al clan, siempre intentamos decir, puede que a alguien se le pase decirlo, o que no se diga tal, pero siempre intentamos decir que siempre entréis a donde haya más gente, tío. Cuando no conocéis a nadie, simplemente entrar donde esté el mogollón, no os cortéis, tío. Venid, hablad con nosotros, tío, no mordemos. Este clan no es
O sea, no es clasificativo, tío. O sea, nosotros no nos ponemos a jugar un torneo y nos aislamos de todo y no queremos saber nada de nadie. Entonces, hemos estado hablando un montón de cosas de nuestro propio equipo y había por ahí por el canal 4 o 5 personas más que estaban por ahí con nosotros, tío. Quiero decir es que no tenéis que tener miedo de entrar en los canales y hablar con la gente, tío. No, no, pero... Perdón. Sigue, es que sigue. No tienes que tener miedo tampoco de entrar y cortar. O sea, cuando tú entres en un canal y veas que una persona está jugando torneo, tú simplemente espérate que termine y luego saludas y ya está, tío. O sea, no es cosa de... no entro porque me da miedo cortar, no entro porque no conozco a nadie. O sea, si hacemos todos eso, ¿vale? Que es lo que está pasando. Al final en el TS siempre somos los mismos cuatro gatos, tío. Ya, y, ya. Y es cuando empiezan los problemas de... No conozco a nadie, ¿sabes? O sea, es que mira, ya. De aquí yo te digo, yo... Cada vez que entra una persona nueva, tío, intento siempre... pues eso, que se adapte lo mejor posible a nosotros y que nos conozca lo antes posible. Pero hay mucha gente de aquí que la he visto el primer día que ha entrado en el clan, porque iría a venir a presentármelos, porque o porque les haya pegado yo la charla o lo que sea, y luego no los he vuelto a ver en el TS. Y si los veo en el TS, veo una sala con 5 o 6 tíos en la que estoy yo o están unos amigos míos, y luego veo a un tío solo en una sala marginado esperando a que alguien vaya a llamarle para hacer torneo o algo así. Yeah. Esas cosas son las que queremos evitar, por eso estamos... hablando de esto, tío. O sea, no ya, ya, más. Vale. Yo te comento, por ejemplo, en mi caso, ¿vale? Yo entiendo que hay un canal en el que es la taberna para entrar ahí a pasar un ratillo y tal. Pero yo, por ejemplo, y siempre hablo por mí, ¿vale? En este caso, yo entro una hora y media, dos horas y media, tres como mucho entre semana, y el fin de semana sí que es lo que meto. Entonces, me dedico a jugar y a aprender al juego. No, no puedo estar atento a una conversación, estar atento, porque sinceramente ahora mismo es que ni me voy a enterar, porque estáis hablando a lo mejor de ciertos temas que yo ni conozco del juego. Entonces, sí que es verdad que mientras estoy haciendo PvP, me meto al canal de PvP. Mientras estoy haciendo mazmorra, me meto al canal de mazmorra. Y si veo que alguien pide por el chat de grupo, o pues sea por el chat del guild, gente para algo, si me apetece y puedo, voy. Y si es PvP, mejor que mejor. En otro caso, sí que es verdad que todos los días entro al foro, que creo que está para eso, y si hay algo en lo que me interese, como bien has comentado, por ejemplo, lo del PvP, habéis linkeado el link y tal, pues me apuntaré y, sinceramente, no sé. Veo cada cosa para lo que es. Yo sé que lo que quieres fomentar es que la gente se relacione, ¿vale? Pero... Por ejemplo, yo puedo relacionarme el fin de semana. Si entre semana tengo un par de horas para jugar, no voy a entrar y a pasar el rato ahí escuchando temas que no, a lo mejor ahora mismo ni entiendo. Claro, pero a ver, no estoy generalizando, tío. O sea, no, ya, ya no, yo hablo por mí, simplemente para que conozcáis mi claro, posición. Está claro que cada persona tiene una situación diferente, ¿vale? De lo único que no estoy de acuerdo con lo que has dicho es de que voy a aprender PvP. Te aseguro, porque yo lo he pasado, que donde más PvP vas a aprender a jugar va a ser aquí. O sea, va a ser en TS, hablando con la gente y preguntando cualquier gilipollez que se te ocurra, por tonto que te parezca. Ya, sí. Si además dudas he tenido, no lo creas. Sí, y además mi meta es llegar a 80, ir a RVR y estar con el resto de la guild, ver las premades que hacéis, etcétera. Es mi objetivo, la verdad. Lo que pasa es que yo... Pero poco a poco llevo 3 semanas, en verdad, si es que no. Sí. O sea, aquí no metemos presión a nadie, pero yo te digo una cosa por experiencia propia y todos los que hemos llegado a un nivel más o menos alto te dirán lo mismo. Y es que hagas lo que hagas, estés haciendo un momento PvE o mundo contra mundo, mazmorras o PvP, yo te lo digo por mi experiencia en PvP y es que aprenderás el triple de bien y de rápido estando con gente de aquí, preguntando a gente de aquí, jugando con gente de aquí, duelando con gente de aquí. O sea, eso te lo aseguro. O sea, todo lo que tú puedas aprender en 3 horas jugando tú solo, lo aprenderás una hora si estás con nosotros. No, eso si te lo aseguro. Verdad, si es que además, entonces, si es que incluso lo prefiero. Si 2 o 3 veces claro, me han ofrecido ir a torneo y yo me he apuntado. Si es que es más. O sea, cada vez que se necesite, digo, yo por mí, adelante, soy el primero, en serio. Yo sé que igual nuestros horarios no coinciden mucho, pero yo por eso te lo digo que bastantes veces estoy aquí más de las 8. Y no te veo, o sea, no he hablado contigo creo que nunca, entonces pues pero yo te lo digo, no lo digo por nada, en el chat de taberna dirás, porque en el TS he estado, llevo un mes. No, en el TS, pero te digo que yo no te he visto creo que nunca o casi nunca, entonces aquí no lo digo por, que a lo mejor, escucha, que a lo mejor es cosa mía que yo no estaba cuando tú no estabas, pero que digo que veáis lo importante que es que estéis aquí, que tengáis más tiempo o menos tiempo, que estéis en plan en el TS, pero que a veces estéis concentrados y no escuchéis si os hablan.
da igual, pero es el tema de cada día. Tú dices, yo prefiero conocer a gente jugando y luego entablo conversación. Cada uno lo hace a su manera, pero yo te explico por la experiencia que he tenido, que si tú estás en el TS, aunque sea hablando cuatro palabras con uno y con otro, al final, oye, pues mira, pues este me cae bien, ¿sabes? Y al siguiente día vendrás y yo qué sé, y harás una broma con él o tal, y al final te llevarás bien y te conectarás y te dirá el tío, hostia, mira, voy a hacer una mazmorra, te vienes. Y las claro, más gente. Es todo y familiarizar cadena, la voz, ¿sabes? Sí, 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 yo todo eso lo entiendo, no sé, de verdad. Yo... Y de verdad que, joder, ojalá pudiera ahora mismo tener, yo qué sé, la relación que tengo a lo mejor con los dos o tres que conozco del clan. Pero eso pues surge poco a poco, como dices, bien entrando en el TS, bien haciendo mazmorras, PvP, etcétera. Sí que evidentemente. Pero es verdad, llevo 3-4 días, si contamos las horas que he jugado prácticamente no son ni 2 semanas del tirón, o sea que en verdad es mi objetivo, es mi objetivo y es lo que hay que fomentar, sí señor. Ah, no, sí, simplemente es eso, que me parece bien tu actitud, o sea, intentamos pues un poco eso, que la gente, pues que en lugar de decir, hostia, no entro al TS porque yo qué sé, porque que hay veces que apetece no entrar, por lo que sea, yo que sé, estar escuchando música, haciendo hot jam, bueno, pero que por sistema no se entre y no se conozca la gente y tal, y que cada vez que vengamos a una reunión y vea que hay gente aquí que no conozco y tal, pues bueno, pues es un poco decepcionante en el sentido de que lo que esperas es todo lo contrario, ¿no? Que haya relación entre la gente, que se conozca claro, la gente, que se monten equipos, que ostras, este equipo no funciona bien, se disuelve, bueno, pero hay más gente, montamos otro. Claro, el tema es que si no hay movimiento de jugadores, no hay movimiento de equipos, no hay movimiento en PvP, ¿sabes? Y es lo que intentamos crear, un poco una comunidad de que haya jugadores y que se vayan montando y deshaciendo equipos, porque al final es normal, los equipos tan rápido se crean como se rompen, ¿no? Pero bueno, el tema es que si hay gente siempre puedes ir de un lado hacia otro y acabar pues montando un poco un equipo más estable, digamos, no sé. Yo creo que es un poco la meta de todos los que le gusta el PvP. Sí, sí. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna... Bueno, pues eso, gente, que nada, simplemente quería aprovechar eso para vale, presentarme y tal, que algunos no me conocíais, somos los feos y eso, y nada, ya nos iremos viendo seguro. Seguro. Perfecto. Porque estoy contigo 100%, vamos. Perfecto. Encantado, tío. Vale, gracias. Vale, yo quería comentar una cosita que me han preguntado por aquí por el chat antes, biches. El tema de se tiene pensado volver a hacerlos en un futuro. Vamos a ver, el tema es muy simple, ¿vale? Los torneos estos, ¿vale? Aunque estoy seguro que ya todos sabéis que tanto Elder como Broco como Ojax, ¿sabes? Nos ayudaban a Demon y a mí a organizarlos. El esfuerzo que conlleva tener que organizar el torneo, streamearlo y grabarlo cada semana, un trabajo que nos podéis hacer una idea. O sea, es que además, tanto Demon como yo, bueno, sobre todo Demon tiene, pues eso, algunos problemas personales que por los cuales los lunes él no va a poder estar aquí prácticamente. Entonces, la principal razón, aparte de que yo ahora mismo estoy con unos estudios bastante, bueno, cosas personales, ya me entiendo. El caso es que no nos vemos con el suficiente tiempo y dedicación que debemos, o sea, que necesitaría, ¿vale? Y al mismo tiempo no lo vemos recompensado con el esfuerzo que hacemos, ¿vale? Entonces, igual intentamos organizar un torneo y igual aparecen, yo qué sé, aparecen 3 equipos, ¿vale? Como el lunes pasado. Hay muy poco compromiso por parte de la gente en este tema. Nosotros hemos puesto 1000 veces por post, 1000 veces por spam de la niebla, por todos lados, que queremos que la gente se apunte a la web, porque el eso de que la gente empiece a apuntarse al tuntún según llegan las 6 de la tarde ha sido siempre un jaleo y es un trabajo que me lleva, sobre todo a mí, desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche. Y no tenéis ni idea del cansancio mental que eso conlleva, tío. Entonces, no los hemos cancelado definitivamente, pero sí que vamos a dejar de hacerlos por el momento, al menos hasta que nos estabilicemos un poco. También depende de cómo funcione, cómo vaya a funcionar el tema del PvP ahora. Sabéis que el PvP de este juego pues ha estado un poco estancado últimamente y pues parece que con el parche a ver si puede subir un poquito o lo que sea. Si vemos que esto empieza a ir a mucho más, si vemos, nos volvemos a ver con las mismas ganas, y vemos que aunque nos partamos la cabeza y dejemos de hacer cosas importantes que tenemos que hacer, esto merece la pena, volveremos a hacerlo, ¿vale? Pero de momento es que no nos vemos capaces porque, para empezar, el único ordenador capaz de streamear, grabar y comentar las partidas es el mío.
sea, y yo no puedo estar todos los lunes encargándome de un trabajo como ese, porque es un trabajo flipante, pero flipante. Entonces, bastante trabajo va a ser ya el tema de los 5 versus 5 y el tema de la escalada, ¿vale? Así que también ruego que tengáis un poco en consideración lo que os estoy diciendo. De todas formas, eso, si hay gente pues que era especialmente fan de estos eventos y tal, siempre pueden pues eso, preguntar si vamos a volver a hacerlos y tal. Y ya os digo, de momento, pues eso. Yo siempre, bueno, siempre he dicho lo mismo respecto a esto, y es que el tema de que haya más eventos o menos depende de vuestra participación, tanto en lo que es participar en el evento como organizarlo. Es decir, yo por temas personales no podré estar en esos eventos entre semana. Entonces, si el día de mañana hay 50 personas que quieren hacer torneos y hay 10 que se ofrecen a organizarlo, pues podremos hacerlo igualmente. El tema es que haya gente dispuesta a organizar lo que es realmente un trabajo, y luego que haya también participantes y que no tengamos que parece que estamos organizando cosas que nos cuestan mucho trabajo y aún tenemos que mendigar los jugadores. Entonces, el día que realmente la gente le guste y quiera participar y demás, y haya suficiente gente para organizarlo, se volverá a hacer sin ningún problema, como se ha hecho hasta ahora. A ver, que Roque quería decir algo. Sí, nada, precisamente lo que has dicho tú. O sea, yo, bueno, por muchos motivos dejé de ser oficial y yo realmente no veo motivación para que nadie lo siga siendo. Más que nada porque ahora mismo se ha convocado gente para una reunión y está toda esta gente aquí. Cuando hacemos un evento de PvP que hasta la saciedad le damos publicidad tanto por el clan, la niebla, hasta mundo contra mundo, hacemos vídeos, grabamos anuncios en la tele tal, y no viene nadie. Entonces, a mí me duele mucho que gente como Bichis diga, joder, es que me quedo sin el uno para uno que me gusta y tal. Pero es que no hay, o sea, no hay interés. Este juego, pues, nos gusta a cuatro, en lo que a PvP se refiere, y ya está. Y con el tema del 5 contra 5, tres cuartos de lo mismo. O sea, a mí me sorprende ver gente, 40 o 50 personas haciendo PvE, las misiones de clan o lo que sea, y para juntar 40 jugadores de PvP nos las vemos negras. No sé. De todas formas, ya os digo, el torneo 5 vs 5 lo seguiremos haciendo bastante a gusto. Además, vamos a tener también ayuda de NECA, que ya, bueno, hemos estado hablando con él, nos ha dicho que lo avisemos también cada vez que vayamos a hacer un 5 vs 5 y tal, por lo que es también un gran descanso para nosotros. Y nada, el 5 vs 5 lo seguiremos organizándolo siempre y con los mismos ánimos. Y en función de cómo veamos que va evolucionando el tema de los torneos de 5 vs 5, nos volveremos a plantear seguramente, pues eso, los 2 vs 2, 3 vs 3 y 1 vs 1. En cualquier caso, hacer uno de estos cada semana es una locura. Antes igual en verano pues era posible porque verano, no hay cosas que hacer, pero es que ahora están estando todos los estudios de por medio y todas las cosas que tiene que hacer cada persona, porque sí. Yo, a mí sobre todo me sorprende una cosa, que como ya llevo, siempre digo que llevo tiempo en esto, más que ninguno aquí, y mucha gente le he escuchado decir que viene de otros clanes, no, es que allí solo se preocupaban por su roster principal y tal, y por nadie más, ¿no? Y he llegado a la conclusión que la gente, yo no sé qué le pasa, pero tiene iniciativa cero. O sea, la gente, no sé si es generalizado en este país, tiene iniciativa cero. O sea, prácticamente quiere que tú le montes el equipo, le busques los cuatro jugadores, que además tienen que ser buenos, porque si son malos no vamos a ir, quedamos un poco de vergüenza y tal. Y es lo que parece que es. Entonces, al final, ¿la conclusión cuál es? Pues los cuatro que nos gusta esto nos juntamos, como nosotros nos motivamos para montar nuestras cosas, las montamos, y al resto, pues que... pues, ¿ven? Hablando mal y rápido... Hombre, una cosilla. Yo, por ejemplo, ahora mismo no tengo idea de cómo lleváis el tema del roster y tal para el tema del PvP. Pero bien, para lo que has dicho, supongo que hay unos oficiales de PvP que conocerán un poco más a la gente. En este caso a muchos. Pues yo te digo, pero... es la experiencia que se ha tenido hasta el día de hoy. Una cosa, pero sí que propongo, por ejemplo, que ellos a lo mejor que conocen un poco más a la gente, yo hablo por mí en este caso, que a mí me gusta el PvP, pues montar una parte a lo mejor, pues un poquillo para ir conociendo tácticas, para ir conociendo cosas. Porque yo, por ejemplo, me apuntaría. Más es que nada, el tema. Porque es conocimiento. El tema es que eso lo hacemos, no tanto ya, pero lo hacíamos mucho. Pero es que el problema es ese. El problema es que los oficiales no conocen a la gente porque la gente no entra en TS. Ya. ¿Entiendes? Ya, ya, ya.
Se me acaba de ocurrir una propuesta. Mira, nosotros, ¿vale? Los de Demon, el de Roque. Bueno, no sé. Esta gente que. Nosotros tenemos cuentas User Alter. No todos, pero tenemos algunas cuentas Alter. Nosotros nos dedicamos a hacer mucho PvP con esas cuentas, con gente, pues eso, que es más nueva, que ha entrado al clan, que tal. Entonces, a nosotros, como podéis comprender, usando esas cuentas Alter nos cuesta cero. De hecho, nos gusta, es PvP, tío, es PvP, nos gusta matarnos, tío. Entonces, no os cortéis, tío, a la hora de pedirnos nada, tío. O sea, estamos guay. Para eso, claro. Tío. Lo que sí que no, lo que sí que, perdón que te corté, Tenku. Lo que sí que no vamos a hacer es eso, es ir a buscar que hay uno aquí abajo solo, otro arriba, pregunta a ver si viene, no. Porque, ya, porque eso, no sirve uno nada. Sabe lo que más o menos tiene aquí, que hacer. Aquí, no se va de, aquí no se va detrás de nadie. Exacto, aquí no se va detrás de nadie. O sea, si tú vienes y dices, mira, oye, quiero montar party, ¿cuántos sois? Dos, ah, vale, pues vamos a buscar, a ver si, pues perfecto. Pero lo que no vamos a hacer nosotros es, ya tenemos bastante trabajo y tal, pues como para encima y detrás de la gente, para que luego no te diga, no, mira, es que estoy haciendo hot join, el otro, no, mira, es que yo ahora me voy en 5 minutos. Entonces, el interés tiene que ser por vuestra parte. Luego nosotros, claro, si no tenemos entreno o lo que sea, pues no nos importa en absoluto hacerlo, es más, nos gusta. ¿Vale? Pero claro, ¿qué pasa? Que se hacía mucho hasta hace cosa de un mes, pero bueno, es que ahora no hay gente que quiera o que pida o que venga al TS. Por lo tanto, ya, la verdad es que hace semanas que ni lo hacemos, pero porque, no por nada, sino porque no hay. Entonces, bueno. Ya. Pero que hombre, yo por ejemplo ahora mismo estoy que levando, me imagino que habrá mucha más gente también a lo mejor pues que haya empezado hace poco o que esté probando algún otro alter o lo que sea, pues no sé, que aprovechen. Exacto. Por cierto, tengo que poner un cartel de búsqueda y captura para la gente que pone en el canal de clan busco party para torneo. Exacto. Y luego dice que aquí nadie juega, tío. En serio. Os mataba a todos, tío. Es que no podéis hacer eso, tío. No podéis. O sea, si queréis torneos, entrad al TS, tío. Entrad al TS, buscad a la gente, interesaros. Tío, no podéis estar esperando siempre a que alguien vaya por vosotros, tío. No, tío. Una cosa, en relación a eso, intervengo. Me gustaría mucho que volviera al canal de Buscando Grupo para Torneos. Porque es un canal que yo lo usaba, sé que mucha gente lo usaba también, por lo menos con los que al final se ha montado una especie de equipo. Y no sé, yo no entiendo por qué no está, porque es relativamente fácil de. O sea, entiendo las razones que me disteis en su día, pero creo que no cuesta dinero, no cuesta nada tenerlo ahí, simplemente. Y ya digo, sabes que el que está ahí quiere buscar grupo. Yo te digo una razón y un motivo, y es lo que hemos estado hablando durante todas las reuniones, que queremos que la gente se relacione con la gente y busque a la gente. No queremos meter un canal que promocione que la gente se quede FK en un canal esperando que le vayan a gustar. Es que no estás FK en ese canal. Estás Seldon, estás buscando es que, grupo. ¿Sabes? Precisamente contigo solo he hablado en reuniones y demás. Nunca he hablado fuera de una reunión. Entonces eso demuestra que no entras al TS donde está la gente. ¿Qué es tu manera de hacer? Yo no te voy a decir lo contrario. Pero es que precisamente tú eres justo lo que intentamos promover lo contrario. Intentamos que la gente entre aquí a hablar con la gente, a relacionarse y a buscar party, no a que juegue sin entrar al TS o entra al pero TS. Pero si me pasó el día entero en el TS, tío. Pregúntale a Tenku, pregúntale a Elder, pregúntale a Blockor, pregúntale a Jan Lictor. Escucha, Seldon, que yo te digo, yo no sé cuándo entras tú, pero yo sé que yo estoy aquí igual todos los días, no sé, desde las 5 o 6 de la tarde hasta las 8 o así, y yo nunca te veo. Que igual entras de noche, pues no. Bueno, pero sé. Has pensado que a lo mejor es que entro más tarde. Sí, probablemente, pero es que yo muchas veces, cuando entro aquí te veo, a lo mejor estás en una sala de invitados o tal. Y muchas veces, cuando había esa sala tan famosa, tú estabas siempre ahí dentro, solo o con uno más, o lo que sea. Es decir, o sea, pero yo, es que esa que sala, Demon, a ver, estás, esa sala, no. Tú puedes estar donde quieras estar, que si te falta uno para tu equipo y hay una persona en esa sala, tú sabes que esa persona va a querer jugar sí o sí. O sea, sí, que decir, vale. no es eso no quita que tú puedas entrar a otros canales a preguntar o a relacionarte. Exacto. No, y no es lo tanto quita. Pedir, y es tanto pedir que en lugar de tener una sala donde haya la gente, vayas a la sala donde está todo Dios, saludes, hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Nos falta uno? ¿Quiere venir alguien? No sé, digo, realmente es tan duro hacer eso. No, no es tan duro, pero es tan duro tener un canal que sea para eso específico. Lo que sí, porque, decir Demon, sí, porque hay mucha gente que se queda. Perdón, el de la de jugar. Pero es que eso no funcionaba así cuando yo lo usaba, Demon. Pues será lo que tú, será lo que tú ves, pero yo cada vez que entraba aquí, y te lo decimos, yo creo que te lo puede decir Elder, Tenku y toda la gente que está nuevamente aquí, que ese canal
hace no solo ese canal, entre otras cosas, pero hace que esté la gente AFK en ese canal y no hable con nadie. Yo no creo que pasara eso. Bueno, pues, sinceramente, yo, porque yo lo yo, usaba. Yo, esa es mi visión, no sé los demás qué piensan, pero... Es que, a la larga, ese canal lo que fomenta es el aislarse. Yo no lo creo, tío, sinceramente. Pues yo sí, sinceramente. Porque lo he visto y sé que mucha gente ha estado ahí sola porque que cree que cada canal es para lo que está. Busco un grupo, pues me quedo ahí hasta que venga alguien a por mí. Pero es que tú a lo mejor quieres echarte un ojo a Joins y no quieres estar en un grupo donde están hablando de otra cosa y te estás echando un ojo Joins esperando que surja un grupo para torneos. Entonces, pues te metes en ese canal, estás a tu bola y si alguien te pregunta, pues tú quieres jugar torneos. Y pero eso es precisamente canal. Lo que no queremos fomentar, el estar pero si no quieres, bola. Pero es que la gente está en otro canal igualmente. O no está en el TS directamente. Pero es que porque ahí sí yo no quiero estar en una sala donde hay 5 o 6 personas hablando de una cosa que a mí en ese momento a lo mejor no me interesa. Pero que yo te digo, yo te digo una cosa y es que el problema es que si hubiera toda la gente que hay ahora aquí cada día en PvP, me daría igual tener una sala donde hubiera siempre alguna FK y tal, que no tuviera ganas de hablar. El tema es que no hay ni Dios, tío. O sea, que yo cada vez que entro, hablo contadamente con Elder, Tenku, Brokkor, a veces está Vichys, Roque cuando se conecta y ya está. Todos los demás no os veo jamás. Jamás. Jack, sí, exacto, que alguno me dejó. Pero que es que no veo a la mitad de esta gente, tío. Si es que el problema es que no entra nadie. Si dices es que esto está repleto, ponme un canal para cuando yo quiera estar en plan media FK esperando para parte y tal, perfecto. Pero es que el problema es que queremos promover que haya gente, no hay ni Dios entrando en el TS porque entramos siempre los 7-8 mismos y queréis que os pongamos encima un canal donde poder poneros a FK allí sin hablar con los pero demás. Pero a ver, no digas ponerse a FK porque no es ponerse a FK, Demon. Vamos a ver. Bueno, no es ponerse a FK, Seldon. No es ponerse a FK en ese canal. Es estar en una sala en la que se sabe seguro que tú estás buscando grupo. Sí, pero que estás y no estás solo a FK, estás pendiente. Pero que, ¿y sí, tú has notado también que ha mejorado mucho? ¿La gente ha entrado mucho a los canales desde que quitasteis el canal? Porque yo creo que el problema sigue ahí. Entonces, a lo mejor el problema no es que haya un canal de buscando grupo. Es decir, si estáis quejando ahora que la gente de que problema, la gente Seldon, nos... Déjame terminar, problema. Demon. Yeah. Estáis quejándose ahora de que la gente no entra. Hace un mes y medio o dos meses que quitasteis el canal. O sea, que eso está pasando igualmente. La gente no está entrando igualmente a los canales. Para empezar, hay poca gente haciendo PvP en el juego y en el clan. O sea, eso es una cosa que también tenemos que tener en cuenta. Pero yo, sinceramente, lo que creo es que se ha quitado un canal que yo por lo menos le daba uso. Y sé que otra gente también, que igual no están ahora o no lo comentan, y que al quitar ese canal no ha mejorado la interacción entre los miembros del grupo. Porque no habéis querido. Yo creo que tu solución, no tu propuesta es poner otra vez el canal porque eso no ha mejorado. Mi propuesta es... Que no, si no, queréis no. jugar, espera, si tu propuesta es esa, ¿no? Que se pueda poner el canal porque no lo es porque usas no haya y demás. Funcionado, sino porque funcionaba ese canal antes. Sí, sí, que tú le dabas uso y alguno más has dicho, vale, perfecto. No, pero alguno más no, toda la gente con la que yo juego la conocí en ese canal. Vale, ahora, y ahora será. Canales alrededor. Ahora resulta que van a ser muchos, pero... Relax un momentito, a ver. Bueno, ahora... Seldon, el mayor problema que hay con ese canal es que toda la gente nueva que entra, ¿vale? Toda la gente nueva que entra, toda, ¿eh? O sea, no me dejo ni uno. Se va a ese canal a aislarse, tío. ¿Vale? Y eso es malísimo, ¿verdad? Malísimo, pues, tío. Bastante, sí. Malísimo, bastante. Tío. Pero vamos a ver, tú esperas que un tío entra nuevo... de lo que cabe es mejor reloj, eso relax, que no entrar al PS. Déjame comentarte mi opinión. Un segundo, por favor. Ahora hablas tú, Broco, enseguida. Solo quiero decir una cosa muy simple. Nosotros... Ahora mismo lo que queremos promover es justamente lo contrario, ¿vale? Es lo que dice Demon. En el día que yo vea, o sea, que nosotros veamos que aquí está entrando bastante gente y que podemos poner ese canal, lo vamos a poner. Porque en un clan en el que hay una cantidad muy grande de gente, hay que tener una organización, ¿vale? El problema es que ahora mismo, poniendo ese canal, ¿vale? Estamos haciendo que toda la gente nueva se vaya a él, tío. Es que es lo que he dicho, lo que está diciendo, tío. Es que, no sé, yo... de verdad, yo no estoy a favor tampoco del canal, pero tampoco es que lo vea ahí un matajaris, pero es que no sé, tío. Bueno, sí, a ver, yo, mi opinión, si puedo interactuar. Broco primero, por favor. A ver, yo sí que estoy viendo últimamente mucha gente que porque le gusta más a lo casual, porque le gusta hacer los puntos de logro, por lo que sea, el hecho de que busca por el canal de Guild alguien para torneos, tal, como siempre hemos dicho, igual que con el PvE, se le va a hacer mucho más caso en el TS que en el chat, porque el chat pues a veces se pasa de largo, a veces ni se mira, etcétera.
Entonces, igual que alguien quiere hacer una dungeon y le es mucho más fácil entrar a taberna, esperar al momento en el que no haya nadie hablando ni ninguna locura y decir, oye, ¿alguien le apetece hacer un CL? Y es más efectivo, a lo mejor si creamos ese canal de nuevo, sabiendo la gente para lo que es, hay gente de la parte de PvE, por decirlo de alguna forma, que le apetece entrar más a lo random, más sin conocer todo el mundo del PvP, sin tal, y luego le llama y ya forma parte de esa gente que sí que le gusta, una facilidad de rápidamente en el TS abriendo decir, en el canal de Buscando Grupo hay 3 personas, voy a bajar un momento y pregunto. Porque sabes específicamente que esos no están allí en plan autista o hace caso que está diciendo, sino porque es una herramienta, igual que está el Arcángel Solo Pug, que también sirve para eso, aunque está un pelín olvidado, porque hay mucha gente que no está dentro ahora mismo, para que bajen aquí, ¿sabes? No le tengan miedo al canal de PvP, porque no estamos locos, ni mordemos ni nada, y decir, y conoce a gente, conoce el PvP, que luego entre el canal donde estamos charlando todo el día del PvP y discutiendo y tal, será el paso siguiente, pero yo creo que para lo poco que cuesta crear el canal, no creo que vaya a ser tan negativo, porque la gente nueva no está entrando. Y yo creo que si no lo hacen, por mucho que ahora lo digáis en la reunión, lo digo repetido en ese momento, los que ahora mismo no están entrando a ese canal por miedo, por vergüenza, por no conocer a la gente, a lo mejor tienen menos miedo de entrar a ese canal, que es gente que lleva menos tiempo jugando, o que no considera que están los pros del PvP y no sé qué, sino pues un canal como herramienta, de decir, voy ahí, voy a preguntar a estos 3 que están ahí si les apetece un torneo. Yo creo que no es tan malo, y para lo poco que cuesta probarlo es lo que comentas, Sheldon, creo que hemos probado unas cuantas semanas quitándolo y realmente no ha sido efectivo, seguimos los mismos en este canal. Pues metámoslo otra vez como prueba, y si realmente se ve que es un canal de FK que vas ahí, preguntas y no te contesta nadie o te dice, no, yo es que estoy leveando, pues ya lo volveremos a quitar, no sé, yo en mi opinión. Muy bien. ¿Si has terminado, Poltarion? Yo le pego una pega a ese canal. Veréis, yo llevo un año en el clan haciendo PvP, y cuando mejor ha estado el PvP es cuando los equipos se conocían entre sí. O sea, no porque la gente sea un roster, quiero decir que ya no voy a conocer a esta persona. Si tú creas un canal así, te separas del canal donde está un roster entrenando. Que vale, si están entrenando no los vas a molestar, pero luego ya no vas a hablar con esa gente. O sea, no sé si me explico bien. A ver, de todas maneras, tener ese canal no significa que estés todo el día en ese canal. Es que el problema es que hay gente que se estaba haciendo. Yo creo que no, Demon. Y es más, cuando ha dicho Broco lo de la FK, donde se queda la gente de FK es en el canal de charla. Pero yo no sé, etcétera. Si igual me he explicado mal con AFK, no quiero decir que no estés, sino con que te quedas allí solo sin hablar con nadie aunque estés. A eso me refiero, a que te metes en un canal solo. Es como si yo me voy a la sala de torneos 2 y estoy atento, pero estoy... Yo digo AFK a eso, a estar en una sala solo sin hablar con nadie. Para mí es como estar AFK. AFK es lo mismo. A eso me refiero. Pues no es lo mismo, tío. AFK es que no estás presente y lo que tú hablas es otra cosa. Por orden, por favor, Eliadas, quería decir algo. Sí, bueno, mira, yo es que yo soy uno de los recién llegados. Yo, por ejemplo, mi experiencia, como comentas, el don, yo creo que ese canal, aunque no sé los problemas que habéis tenido antes, para mí, por ejemplo, y para Naker, estamos buscando para hacer el hoster y así, hemos empezado en el PvP en este juego, no en otros, pero bueno, en este juego, y las mañanas jugando con Lee, jugando tal así, para las diarias, torneos, empezando un poco, pero claro, yo, por ejemplo, nos ha pasado veces de bajarnos a PvP 2 y, claro, y entrar en un canal donde hay gente, porque no hay ningún específico de pues, gente buscando, como comenta Sheldon. Y claro, bueno, entras en ese canal y resulta que hay 4 personas hablándose de lo bien que se pasaron la noche y eso tal, y para mí es un poco violento poner la oreja, vamos a entenderlo así, no sé, igual otros igual sí, ¿no? Pero bueno, luego lo dices por clan, ¿no? Lleve a alguien para PvP o tal lo que sea y no te dice nadie. O sea, no es que no te diga nadie, sino que quiero decir que en ese momento cuesta romper el hielo. O sea, yo creo que al final todos, como decir, tienes que ir a hacer amigos, ya, pero ¿dónde vas a ir a hacer amigos? ¿A un grupo de 4 personas o te vas a un bar a ver si conoces a alguien que hay un montón de gente? Creo que al final, igual sí, igual tienes que buscar un poco ese grupo. Claro, un poco, porque a mí tampoco me ha quedado un poco clara la idea. ¿La idea cuál es? ¿Entrar, por ejemplo, y entrar en este canal, en el de reunión PvP?
Todos. A ver, vosotros cómo pedís cómo hacéis un grupo para una mazmorra, porque eso seguro que lo sabéis hacer, ¿no? ¿Vosotros queréis hacer todos los días Ciudadela? ¿Cómo lo hacéis? No, además iba a eso, porque por ejemplo en este caso también, lo mismo, la gente que necesite para mazmorra tampoco va a entrar a este canal a pedir gente. Es que a veces a mí me da la impresión de que tenéis un canal de buscando mazmorra. Yo no, estoy sentado en mi sillón y me vienen a buscar. Es que es lo que os dije yo antes, es: oye, tío, tengo un equipo de puta madre, somos 4 tíos muy buenos, ¿te quieres venir con nosotros? Eso es lo que está esperando aquí la mayor parte de las personas. Y no me digas que no, para porque nada, es la para verdad. Nada. Yo creo que no, creo que... No, y luego hay un 10%, pero, por ejemplo, hay un 10%, están... y yo incluyo a Seldon entre ellos, que son gente que tiene y que busca con las pocas herramientas que tenga a su mano, y Seldon lo que está pidiendo es una herramienta más, y lo que le están intentando convencer es de que esa herramienta se ha probado y no ha funcionado, ¿entiendes? Pero él pide esa herramienta. Entonces, ¿qué nos hace falta? Gente como Seldon. Era así, gente que tenga iniciativa, gente que diga, hostia, nos falta uno, y me vienen a preguntar, oye, ¿juegas? No. O le va a preguntar a otro, va a la niebla, le susurra al otro, lo agrega a la lista de amigos. Eso lo ha hecho. Eso es lo que nos hace falta. Todo lo que estamos hablando aquí no sirve de nada. Lo que necesitamos es gente con iniciativa. Y nosotros, a ver, nos habéis pedido, no, es que necesitamos actividad. Os hemos hecho eventos de todo tipo, campeonatos, torneos, campeonatos mundiales. Hemos grabado, hemos traído streamers de fuera, lo que queráis. Y no ha servido para absolutamente nada. Entonces, lo que falla es la materia prima, es lo que falla. Aquí podéis debatir lo que queráis. Vamos a estar 3 días debatiendo. Si has terminado, Roque... habla Naked. Sí, no, simplemente es como dice Roque, lo de la iniciativa. Que a ver, Liada y yo entramos hace ahora mismo, creo que son 12 días en el clan. Y vamos, queremos darle al PvP un poquito más serio. Yo entiendo que a la hora de entrar en un roster, nosotros somos novatos y no voy a entrar en un roster en el cual los tíos controlen ya, porque ahí tiene que haber un nivel, y lo entiendo. Entonces habíamos pensado también, ya de aprovechando esta reunión, que supongo que habrá gente aquí también novatilla y demás, el montar un roster de gente novatita que pueda estar sobre las 10 de la noche. Va a ser después. Sí, eso lo hacemos siempre. Sí, claro, como si os no sabéis. Todos los días que hacemos reunión, al final de la reunión, toda la gente que busca equipo, que quiere organizarse equipos y qué tal... se dedica a ello, ¿vale? Porque, okay. Tranquilo, que tendrás tu rato para montarte todo el equipo que necesites. Vale, yo os quiero hacer una pregunta, chicos, a todos los que estéis de acuerdo con el canal, ¿vale? Yo estoy en una postura un poco media, o sea, yo entiendo un poco lo que dice Roque, que Seldon, pues eso, quiere una herramienta, pero Seldon tampoco entiende que esa herramienta también tiene una parte bastante mala, ¿vale? Yo lo que quiero preguntar es si realmente todos los que estéis aquí pensáis que, aunque esté esa herramienta, os vais a relacionar con nosotros. O sea, ¿realmente lo pensáis? Claro, si es que no quita una cosa para la otra. Si de hecho, el canal, ¿cómo se llamaría? Habéis dicho buscar grupo, ¿no? PvP sí, o algo así. El canal de buscar grupo que estaba antes. Me imagino que será lo mismo. El caso es entrar ahí y ver qué se organiza. Sí, yo creo que sí. Más que crear un... Perdona, vengo. Más que crear un canal, a lo mejor de buscando en taberna, grupos... Pues entrar en buscar grupo, al igual que podría haber uno de buscar mazmorras, buscar etcétera. Taberna PvP, o sea, igual que la gente de PvE, donde exactamente, se reúne para taberna pasar PvP, el rato, se gusta. Igual, estábamos poniendo el ejemplo, no existe un buscando CL, eso, buscando mazmorra. La gente entra a la taberna y es donde se reúne. Entonces, por parte de los que ya estamos aquí, creo que nos falta esa disciplina, y el primero, en vez de acudir al canal donde está la gente... acudir a la taberna. Tú cuando entras a la taberna, menos que no haya nadie, no vas a la party 1. Y te dice, ¿qué pasa? ¿Qué hacéis? Y están haciendo un CL. Vas a la taberna porque es donde está la gente, donde estás hablando, donde estás compartiendo opiniones, historietas y tal. Nos falta esa disciplina porque somos tan pocos que al final nos acabamos buscando. Lo que decían antes Demon y tal, somos 6-7 más o menos en el canal de PvP. Entonces, al fin y al cabo, entras y vas donde está la gente. Entonces, si nosotros cogemos la disciplina de, para pasar el rato, estar en taberna PvP o como se le quiera llamar, creo que ahorramos el tener que crear el buscando grupo. Allí sabes que está la gente de PvP, la que puede o no estar interesada, y cuando te vas a hacer algo específico, te bajas a otro canal. Claro. Yo os digo una cosa, porque yo es que me tengo que ir en breves, y dejaré ahí a Tenco al mando. Pero, a ver, yo sinceramente estoy
hoy por hoy en contra de esa sala, pero no quiere decir que no se vaya a crear o no. Depende de lo que quiera, de lo que quiera la mayoría, como siempre. Yo estoy en contra por un motivo, y es que es una sala que hará que básicamente la gente tome la costumbre de entro a jugar, entro y me meto en la sala de buscando grupo. ¿Entiendes? Yo creo que no, tío. Es mi opinión, que igual luego no pasa y ojalá pero no es que pase. Yo tengo esa sensación. Entiendo tu opinión, pero cuando entré al clan estaba esa sala, yo la usaba para lo que es. Quiero decir, si yo me faltaba uno, miraba en esa sala primero. Si no, pues puedo preguntar en otros canales, que una cosa no quita la otra. Tener esa sala no quita que la gente pueda entrar a otras salas o al general a buscar gente. Pero tú sabes que la gente que está en esa sala sabe seguro que quiere buscar grupo. Hombre, yo... Se están haciendo otras cosas o se está hablando de otras cosas, y a mí lo que me interesa es buscar grupo. No me interesa hablar a lo mejor de otra historia. Y yo fui novato y bueno, llevo 2 meses en el clan y yo usaba esa sala y usaba el resto de salas. Los que me conocéis sabéis que me muevo por los canales sin ningún tipo de problema, excepto si son canales de sala de torneo. Ahí no voy a entrar porque entiendo que es privado, que están echando torneo. Pero tener esa sala no quita que puedas entrar a otras salas. A ti te apetece charlar mientras echas unos hot joints y no estás buscando grupo, pues te vas a la taberna de PvP o te vas a la sala de charla alternativa. Pero si te interesa buscar grupo, miras en esa sala a ver quién está y luego, si no, pues preguntas en otras. Pero tú sabes que la gente que está ahí está buscando grupo. El problema es el don, es que eso, perdón, que os corte, pero es que yo me tengo que ir ya. El problema es el don, es que eso no pasa. En tu caso quizás sí, pero te digo que en la mayoría de casos, por experiencia, te digo que no pasa. La gente acostumbra... déjame acabar, que me voy ya. Hablar. El problema es lo que pasa de la gente, ya te digo yo, que ojalá me equivoque, pero yo lo que pienso es que pasará eso, que la gente entrará y como normalmente cuando entras a jugar, se meterá en la sala de Busco Party y significará que si son 2 o 3 ahí, pues igual hablan entre ellos, pero si por ejemplo estamos, yo qué sé, Tenku, Elder, yo y tal, que no estamos buscando party, simplemente estamos en la sala de charla de PvP esperando a que lleguen los demás del equipo para jugar o lo que sea, no vamos a hablar, ¿entiendes? Cuando podríamos estar hablando en una sala y a la vez esperando party, no vamos a hablar. Entiendo que es una buena herramienta. Pero es que a lo mejor esa gente no quiere hablar de lo que estáis hablando vosotros. Perdón, por favor. Perdón. Que yo entiendo lo que quieres decir, que igual tú la usas bien, pero entiendo que en general no se usa bien. Y como hay tan poca gente que entra al canal de PvP, creo que es una cosa que va a ir en contra de lo que estamos buscando. Que igual luego va bien, pues no te digo que no, pero yo pienso que hoy por hoy es una cosa que no va a ir bien. Yo me tengo que ya, voy a dejar que Tenku siga con la reunión y tal. Si la mayoría de los que estáis aquí queréis esa sala, no hay ningún problema, se crea y ya está. Yo estoy en contra, pero no hay ningún problema. Si todos creéis que va a ir bien, pues crearla y se prueba y ya está. Por mí no hay ningún problema en eso, ¿vale? Bueno, yo te dejo ahí, Tenku, ¿vale? Ya. Ok, no te preocupes. Venga, chicos, que vayan. Hasta luego. Venga, hasta luego. Bueno, contestando que... déjame que conteste a Demon, aunque se haya pirado. Y que luego ya, mañana lo oye por la... Ya ni me acuerdo ya de lo que le iba a decir. sí, que lo que quiero decir es que a lo mejor a mí no me interesa en un momento dado y no tengo ningún problema con nadie del clan, porque bastantes problemas tenemos ya en la vida real como para encima de esto, pero a lo mejor a mí no me interesa una conversación donde haya 6, o sea, entrar a un canal donde haya 6 personas hablando de lo que les dé la gana de sus builds. A mí me interesa buscar grupo, o me interesa, si estoy con 2 colegas, me interesa hablar de qué necesitamos para, quiero decir, me interesa hablar de otra cosa, no me interesa estar de charleta. Entonces, por eso es cuando estábamos en ese canal, era, entre otras cosas, por eso, porque lo que intentas es estar montando un grupo, pues estás en ese canal intentando montar un grupo y hablando de cómo montar ese grupo, o de la configuración, o de lo que tú quieras, ¿sabes? Pero sin que eso quite que tú terminas de echar tus 3 torneos y te metas a la sala general y te eches las risas. Pero justo en ese momento yo no quiero risas, yo lo que quiero es organizar un grupo. ¿Entendéis? Es por eso que ese canal me parece útil. Sheldon, te entiendo perfectamente. Te he entendido la primera vez que lo has dicho y te entendí la reunión pasada. ¿Vale? Quiero que lo tengas claro, ¿vale? Lo que también quiero que tengas claro es lo que nosotros estamos diciendo. Que si todos queréis la sala, la vais a tener, ¿vale? Pero yo quiero deciros una cosa. Vamos a ver. Yo lo que voy a intentar... supongo que la sala... se creará, ya que creo que hay bastante gente que está a favor. Ahora después haremos una votación o algo así y pues lo que salga a favor se hace, ¿vale? Pero lo que iba a decir,
Yo voy a intentar promover esa sala un poquito, ¿vale? Y os digo una cosa, en el momento en el que yo vea que esa sala se convierte en lo que Demon ha dicho, se va fuera. ¿Vale? Está claro, quiero decir, ¿todos estáis de acuerdo con eso? O sea, no voy a quitar la sala porque una persona se esté ahí todo el día, ¿vale? Ni porque dos lo hagan, ni porque tres lo hagan. Lo haré solo si veo que realmente eso está haciendo lo que hacía antes, ¿vale? Yo voy a ocuparme personalmente, espero que alguien me ayude, de entrar ahí y animar a la gente, jugar con ellos y tal. Y os recuerdo a todos una y otra vez. Yo no soy el resto oficial, es el resto de mi equipo ni nada. Yo te hablo por mí. Cuando queráis hacer un torneo conmigo, no os cortéis una mierda en preguntarme, por favor. Yo tengo una cuenta Smurf, ¿vale? Yo y muchos de aquí, tío. Y a nosotros nos da igual enseñaros a todos los nuevos y a los no tan nuevos y a los veteranos o jugar con quien sea. A nosotros no nos importa. El PvP es para pegarse hostias. A nosotros nos encanta pegarnos hostias a un nivel y a otro, ¿vale? La única parte que podría afectarnos negativamente, que es la del ladder, se queda completamente fuera a la hora de jugar Smurf, por lo que no os cortéis en absoluto. No somos nada superior, tío. Somos gente normal, tío. Es que, no sé, a veces me da la sensación como de que la gente tiene miedo de pedirme cosas, tío. Y no me gusta eso. Smurf significa una cuenta alternativa a la cual te da user disconnected igual from your tener channel. Más arriba o más abajo en un ranking, ¿vale? Es una cuenta como que tienes eso, con el ranking más bajo, y que puedes jugar con gente que ha llegado... También lo que creo, a lo mejor, Tenku, es que igual si pues, la gente no me conoce a mí, por ejemplo, o a ti, pues igual no va a ir a pedirte... Claro que ¿sabes? Sí, pero por es eso, mismo eso también estoy es... en la reunión diciendo esto, tío, para que la gente sí, me sí, conozca. Sí, está de puta madre, sí, yo lo agradezco. Vale, además de eso, quiero también deciros eso, lo de la sala. Yo personalmente, pues eso, si al final se crea la sala, voy a intentar pasarme por la sala mucho. O sea, yo personalmente nunca voy a ir a la sala, o no creo, ¿vale? Pero me pasaré mucho para ver qué hay por allí, ¿vale? Me pasaré mucho, hablaré mucho con la gente, les contaré el rollo y les contaré que se llevan ahí una hora porque no se suben con nosotros, ¿vale? Por lo que no suene raro si os pregunto. Si hacemos esa sala, queremos que se use tal y como la usa Seldon, tal como una herramienta, no como una costumbre de meterse ahí a esperar todo el día que alguien vaya a buscarlo, ¿vale? Totalmente de acuerdo. Muy bien, en el tema de... Creo que el tema de la sala... Bueno, hacedme un favor, por favor, todos los que estáis por aquí, los que me estáis escuchando, todos aquellos que queráis la sala de PvP, escribid un sí en el TS, por favor. Muy bien, todos aquellos que digan que no, o sea, los que estén en contra que digan que no. Ah, yo digo que sí, Ya solo por la campaña que ha hecho el chaval ya merece la pena. Hostia, bien, no es campaña, hostia. Se la curra. Si no hay nadie en contra, crearé el canal. Ahora, os repito otra vez para que os quede a todos muy claro. Quien no use la sala como una herramienta y lo utilice como una... ¿cómo decirlo? Como una costumbre, te juro que me lo como. Tomazo. Si es nuevo, ¿vale? Se lo perdono. Pero como sea alguno de los que estéis aquí, os juro que os como. Dime. Hombre, yo creo que lo de las salas es una cosa que no. Tampoco las salas son para lo que son. Tenko, te puedes decir, hay que respetar lo que está diciendo Tenko, exactamente. Dime, Nico, perdón. Tenku, yo te sugiero que crees dos salas. Una que diga taberna PvP, donde se puedan reunir toda la gente, hablar lo de las bulls, todo esto. La otra de buscando grupo para buscar el grupo. Porque es que la taberna que se encuentra arriba, pues está con la lista. Chicos, perdonad que te os interrumpa. El problema no son las salas, es que estáis muy equivocados. Que esto lo hemos hablado mil veces. Que si crea una sala de tal, que si crea. Si estáis más contentos con una sala, que se crean 16.000 salas. El problema es la actitud de nuestros jugadores. Lo que está pasando con el PvP de este juego, no lo sé. Ese es uno de los problemas que hay.
Que, o sea, ¿por qué nosotros tenemos que estar publicitando durante 2 meses algo para que vengan 40 jugadores y para un evento de ir a matar ranas al río se reúnen 200 personas? Pues es el problema del juego. ¿Me entendéis lo que os estoy intentando decir? Es que no lo entendéis. Vosotros pensáis que la solución a todo esto es crear una sala, ¿no? Ese no es el problema. El problema es que los que estemos, nos juntemos, y si la gente está muy equivocada, dice, no, Roque, no le digas nada, que se pone el... No, no. A mí tú me dices, mira, yo, a mí me mola esto y quiero aprender, lo que tú sepas me lo enseñas. Y yo te lo enseño. ¿Entiendes? Lo que yo no quiero, gente casual aquí, tío, pero bueno, esa es la forma de ver lo que tengo yo. ¿Por qué? Porque la gente casual no nos aporta nada a los que nos implicamos en esto. Y lo que estoy viendo en este juego es que todos son casual. O en este juego o en este clan, no lo sé muy bien ya. No, pero es que Roque también tiene en cuenta que es que aliciente tiene jugar PvP. Que pues, si es que pues yo estoy jugando no desde hace un año, tío, y como yo más sí, gente. Sí, pero sí, a ver, el aliciente que tiene para mí, te lo explico, es que me encanta el combate, me encanta cómo es el mejor combate que he jugado nunca y me flipa, te lo digo, me flipa. Pero es cierto que hay muchos menos jugadores de PvP que de PvE, y en este clan tienes el vivo ejemplo, ¿cuántos jugadores de PvE hay en este clan? Pero a ver, también tengo que deciros que todo eso ya lo sabemos, ¿vale? O sea, si hubiera la cantidad de gente que había antes de verano aquí y aquí entrara tanta gente, o sea, hubiera tanta gente en PvP que aquí entrara en el 50% y otro 50% no entrara, igual hasta nos daba igual, igual decíamos esto y lo decíamos no con tanta importancia. Es decir, el problema es que la poca gente que hay queremos que se conciencie un poco, tío. Pero es que, o sea, es que parece que os lo estamos pidiendo como un favor personal, cuando en realidad es algo, tío, que os va a beneficiar muchísimo a vosotros, tío. Es que no puedo parar de pensar que os estoy pidiendo un favor. Es que no os estoy pidiendo nada, tío. Os estoy diciendo que hagáis algo que me vais a agradecer una barbaridad, tío. Os lo digo yo, ha sido mi experiencia personal, tío. Yo entré en el juego 2 meses antes de verano, tío. Y desde el primer día que entré estoy aquí en el TS, tío. He hecho colegas, he hecho amigos que los considero colegas en la puta vida real porque me caen de puta madre, tío, hablando mal. Y hostia, es que estoy súper contento aquí, tío. Estoy haciendo deberes y estoy aquí. Estoy, yo qué sé, tío. Tengo un rato libre y me meto aquí a hablar con la gente, tío. Que no quiero tampoco, o sea, no tiene por qué todo el mundo llegar al extremo que yo, pero que es algo que realmente vosotros vais a agradecer, porque vais a ver que tenéis gente en la cual podéis confiar, con la que podéis hablar, con la que podéis charlar y con la que solo entráis para tener buen rollo, tío. Y a mí, no tenéis ningún tipo de problema. Mira, a mí desde el día 1 de este juego, desde el día 1, nunca me faltó, pero nunca, nunca, nunca. Mira, os lo voy a decir, ¿cuántas partidas llevo? Llevo 4.921 partidas. Ni un solo día me faltó un grupo para jugar. Ni uno. Cuando tenía rango 10, cuando tenía 15, cuando tenía 20, 40, 50. Ni un solo día. Entonces, ¿por qué hay gente que no encuentra? ¿Cuál es el problema? Yo no soy nadie especial. Ni soy un grandísimo jugador, ni nada por el estilo. Nunca me faltó grupo, nunca. Nunca me faltó actividad. Solo que si has terminado le voy a dar la palabra a Lee, tío, que está intentando hablar. Gracias. Coger algo para comer. Bueno, a ver, ahora os voy a dar la perspectiva. La perspectiva de a nivel PvP la acaban de escuchar. Y la problemática, y queremos que las soluciones nos las deis también vosotros. Ahora os voy a contar un poquito la perspectiva de como clan, AKGL. Todo lo que es AKGL. Y concretamente lo que es PvP para AKGL. Hablabais de salas de TS y me acuerdo de cuando creábamos salas específicas para los rosters de PvP, que si cada roster tenía su propia sala de TS. Eran tiempos en los que teníamos 8 rosters montados, jugando y operativos, que entraba la gente a preguntar por el clan en el TS y les contabas, mira, estos están aquí jugando sus entrenos y luego se van a una sala en común a hablar y a jugar entre ellos. Los tíos flipaban y entraban al clan y uno más. El propio juego es nuestro enemigo. Entonces tenemos que hacernos fuertes entre nosotros. Este mes es el primer mes que Mundo contra Mundo, la sección de Mundo contra Mundo del clan, ha superado en interés de fuera, de para dentro del clan, a PvP. Siempre, por supuesto, PvE es otra cosa aparte. Pero para que os hagáis una idea, es la primera vez que superan a PvP, los de Mundo contra Mundo, en interés, en entrar en el clan y en preguntar.
vosotros podéis comparar a los que estáis aquí con la sala de Mundo contra Mundo, más o menos, a ver, son 26 aquí y en Mundo contra Mundo, la élite, 29. Lo que es el grueso de Mundo de AKGL son estos, dos más, dos menos, ahora también nos faltan dos más, dos menos a PvP. Esto, cada día, el compromiso de este clan es meter gente. Da igual a su faceta y da igual a su nivel. Nosotros no miramos ni nivel, nosotros miramos la personalidad, la persona. A mí un tío que me llega con nivel 4 y le veo con ganas y lo que vosotros comentáis, que entra al TS, da igual que se llame Pepito o taberna o cafetería. Que vea gente, que vea que puede meterse, que puede preguntarle a cualquiera los primeros pasos, que le hagan una referencia, una guía, pues eso es lo que interesa. Eso atrae más gente. La gente atrae a gente. Antes era entrar en la niebla y ver a Cajeles. La gente metía un API en el clan diciendo, es que creo que sois el clan de PvP más grande que he visto. El clan de PvP. No sé, es que no se daban ni cuenta de que la dimensión del clan es más que PvP. Pero es que pensaban que éramos un clan exclusivo de PvP. Pero eso lo hacéis vosotros posible, no lo hace ni Elder, ni Roque, ni Demon, ni Tenku, ni yo. Lo hacéis posible vosotros. Tengo dos personas esperando para entrar al clan, que les tendré que llegar, ahora les he dicho que esperaran, porque me interesa muchísimo más, la verdad, los que estáis aquí, los que estáis dentro. Pero me interesa que cuando un tío entre a PvP, flipe de ver a esta gente. El TS tiene que ser el espejo, el reflejo de nuestra actividad. Y es, el otro día me tocó la anécdota de PvP aquí con cuatro colequitas de que no eran pros de PvP, porque yo no juego con pros, y el equipo contrario había tres AKGLs. Evidentemente no estaban ni al TS, ni yo sabía que estaban conectados. Me fijé que eran AKGLs pues por verles delante mía. Me quedé un poquito decepcionado, ¿no? De hasta dónde hemos llegado. Hasta he visto ya que hay gente que se va a otros TS. Bueno, por ahí yo lo que a lo que voy con este tema es motivaros y demostrar que sois el plato fuerte de AKGL. Que os piquéis con Mundo. Ya sé que PvP tiene que ser otra cualidad, que es lo más fácil, la gente nueva que entra al juego, que entra pues por PvP, es muy raro que entren por PvP solo, luego se enganchan, pero vosotros los podéis enganchar, pues eso, a lo mejor con una sala de buscando grupo, pero bueno, eso ya son cosas que tenéis que manejar vosotros. Otro tema. He visto ya gente que toma por inercia invitar a gente a nuestro TS. Eso es bueno porque les dan a conocer. Vosotros veis a alguien en la niebla, lo que pueden, igual que ellos pueden hacer, y oye, montáis un grupito para hacer un torneo, oye, entras en nuestro TS, les dais la dirección y pueden moverse por las salas de invitados. Vale, pues entráis a las salas de invitados que no necesitan permisos de TS y os podéis mover para ahí. Para eso están las salas de invitados. Prácticamente exclusivamente para vosotros, para que los gentes que no estén con permisos puedan moverse por ahí y vosotros podáis hacer un torneo de PvP con toda la calidad y toda la garantía de comunicación posible. Pero me ha chocado mucho que hay equipos de Arcángeles que se están montando un roster con gente de fuera. El caso, por ejemplo, en el recibidor está Vermis, es del clan GDA. Prácticamente ya han montado un roster con gente de aquí. Ahora vete tú a decirles a esta gente que o Vermis dentro o Vermis fuera. Porque claro, puede darte dos opciones. Digan, no, es que ya nuestro roster lo forma Vermis. Y yo no tengo nada en contra de Vermis. Le he hablado dos veces con él y es un tío maravilloso. Pero claro, ya es nuestro roster. Si él no está, nosotros no estamos. No he llegado a tirar de ahí el hilo. ¿Te explico eso? No, después. Entonces... más sangrante es todavía que un tío que no esté en este clan ya, porque se haya ido, porque no acata las normas, y siga jugando con gente de este clan, como diciendo, no consiento vuestras normas, no las acepto, pero sigo jugando con este roster, con el que tenía yo aquí. No sé, me he quedado con cara de tonto. Dime ahora, perdona. No te preocupes por el segundo tema, que lo hablaremos en privado. No, pero lo dejo caer para futuras cosas.
para que tiréis un poquito de orgullo. Dime, eras Sheldon, sí. Que Vermis sobre todo juega conmigo y con John Litor y tal, pero no, nosotros no tenemos un roster. O sea, no es que tengamos un roster, simplemente somos amigos que nos juntamos y él pues es amigo y cuando falta gente y está por ahí, pues se viene. Vale. Es decir, no es que hayamos formado un roster, no es un, pero no tenemos quizás... un equipo. Claro, pero quizás os condiciona un poquito, y es pregunta, ¿eh? A que a la hora de meter un quinto jugador, con la costumbre que tenéis de jugar con él, sea él vuestro quinto jugador en un torneo. No, perdón, soy yo, Lito. No es que condicione, es que a las 10 y 15 de la noche que entramos los 4 o 3 siempre fijos, más Vermis, si hay algún guardián aquí, entrará por él. Vale, perfecto. No, pero es que... Hay algún guardián, pero claro, que se conecte cada día como se conecta él, porque yo no veo ninguno. Vale, pues mira, me lo habéis aclarado, pero son casos que he puesto así de ejemplo, que, ¿ves? Me los habéis aclarado perfectamente, yo sé que juega con vosotros, tampoco os veo todos los días. Ole, no, si lo saludáis y todo, es que no hacemos nada por detrás. No, os veo y alguna vez he entrado en vuestro canal y os he saludado, y de hecho he hablado con Vermis, vosotros lo sabéis. Pero no tengo nada en contra de eso, pero la idea es, cuando traigáis gente... Que ellos vean el potencial que hay en este clan. Sí, de todas maneras, Lee, si algún día se forma roster y Vermis entra, ya le explicaremos que tiene que entrar con el tag de AKGL. O sea, es que no es que entrar con el tag. Tendrá que entrar al clan para jugar para formar parte de un roster oficial. Entrar en el clan significa representar al 100% ya. Un segundo, puede ser representar mientras... Bueno, pues si esa es la condición, pues será eso. Y si no, pues entrará otra persona. Perfecto. Me ha encantado la respuesta, Sheldon. Te lo digo de corazón. Claro. Porque tenía esa duda, 100%. Es que no, pero Sheldon, bueno. Sheldon, a ver... Sheldon es un tío con el que se puede hablar en este sentido. Sí. Hombre, yo entiendo que está claro que no va a venir un... O sea, no vamos a montar un roster para representar 3 AKGL y 2 a otro clan en un torneo, digamos, ni de oficial, entre comillas, ¿sabes? A mí lo que me interesa también es que Vermis algún día se venga. Quiero decir, que le guste tanto jugar con nosotros que en un momento dado... Claro. Chicos, ya no sé, sabéis que cada uno tiene sus ahora de palabra. ¿Puedo darle paso a... Dime, John. A John Litor, que quería hablar y le hemos contado cuatro veces. No, simplemente... Si representar significa representar mientras tiene el roster o representar siempre. Siempre. Las dos condiciones de estar en este clan, y se dijo en la reunión del clan, pero bueno, no pasa nada, que no podías estar a lo mejor o no, alguien no estaba aquí, es nuevo, es que la condición, le he tirado las orejas hace 10 minutos a Entreri, de abajo, que está abajo con el equipo de Invaders, es entrar periódicamente a la web. No tenía ni idea de que había una reunión de clan. Si no entras en la web, pues a lo mejor pues podía haberlo visto en el mensaje del día. Pero como es una de esas condiciones que tenemos extrañas, de que los rosters fijos podéis tener la condición de crearos vuestro propio clan, vuestro, para lo que nosotros llamamos un clan roster, para vuestra independencia de puntuación, de normas, etcétera, pues entonces pues tampoco se entera del mensaje del día. Representa completamente a Arcángeles Invaders, perfecto. Legible, y claro, y si no entra tampoco en la web, no ve los mensajes de chat de clan diciendo reunión de clan de PvP, por favor, los interesados, tal, no se había enterado, aparte de que Sico sí que lo sabía, Sico. Pero bueno, no me... Pero eso está así todavía, Lee, perdona, no me entera muy bien, está todavía, la gente todavía se puede montar su clan aparte, con el mismo tag, supongo. Sí. Pero eso es un roster, ¿no? Solo roster fijo. El roster fijo. Pero nosotros no vamos a tener un roster fijo, porque aquí, ya lo digo yo, a las 10 de la noche no hay 5 tíos mayores de rango 25, nunca. Joan, no es aquí, es en PvP. ¿Vale? O sea, a ver, vamos a dejar estas cosas claras. No es culpa nuestra, tío, es culpa de que el PvP está muerto, ¿vale? Cierto. Precisamente esto que estamos haciendo, ¿vale? Es para intentar arreglar justo lo que tú estás hablando, ¿vale? El tema que estamos hablando, de entrar al TS, de que si el canal general de PvP, que si entrar al TS porque es bueno para vosotros, porque tal, porque cual, porque menos. Todo esto que estamos haciendo es precisamente para que gente como tú llegue a las 10 y cuarto, ¿sabes? Busque un guardián, entra en la sala y igual no encuentra un guardián, pero encuentra un warrior buffo, el cual te puede hacer el baño, ¿vale? No, es cierto, pero yo es que conozco a todos y, bueno, a todos los que están disponibles en ese momento. Y sé que no hay ningún guardián.
También os voy a pedir un favor personal a todos, ya que, a ver, hay, últimamente, tío, las dos últimas semanas ha entrado una barbaridad de gente nueva, tío. Pero una barbaridad de gente nueva, yo he flipado en todos los colores. También os tengo que decir que la mayoría de la gente nueva que ha entrado es nueva, o sea, es acaba de entrar a jugar a PvP. Entonces, mostraros también un poco comprensivos, tío. Tenéis que entender que el PvP de este juego, o sea, el PvP de este juego ahora mismo se está basando en gente que entra nueva. Vosotros sois los que podéis impulsar a esa gente a mejorar, tío. Los que estamos aquí, sobre todo Roque, tío, que a Roque le deben estar haciendo palmitas las pelotas, ¿sabes? Hablando claro con esto que estoy diciendo, se ha dedicado a formar siempre a la gente nueva, tío. ¿Vale? Entonces, darnos un poco de bola, tío. O sea, poneros vosotros en, pues eso, en nuestra sangre, tío. Y cuando veáis un tío nuevo, decir, oye, venga, vente a jugar con nosotros, tal cual. O sea, siempre yo que quiero que os piquéis. Picaos y demostrarme que este es vuestro clan, no el mío, el vuestro. Ah, y que queréis hacer algo serio. Motivaos. Tener las narices de montar un roster. No lo montéis a lo loco. Jugar entre vosotros, hablar, conectaos para que os veáis unos a los otros, jugar en esa sala de PvP buscando gente, en la de taberna, lo que sea, pero jugar entre vosotros, hablar, encontrar la forma de ser afines personalmente y como jugadores. Y cuando sea eso, pues con las diferentes combinaciones montáis vuestro roster. No, vosotros, yo os digo una cosa también, creo que la sensación que os da a vosotros es de peor de lo que en realidad es. Porque ya como decía Seldon, juega y conoce ya casi todo el mundo, igual que Anacran juega y conoce ya casi todo el mundo, igual que yo juego o conoce ya, pero sí que es cierto, Juanito, que nos conocimos en una sala porque la verdad tampoco tenemos muchas dificultades para, Juanito, encontrar simplemente un grupo, ¿eh? Otra cosa es ya intentar entrar en torneo un poco más serio, ¿no? Pero Juanito, creo que lo tenéis, lo digo porque ya incluso conozco gente nueva y he jugado ya torneo con ellos. Pero, a ver, Juan Litor, todo esto que estoy diciendo, ¿vale? Lo puedo decir desde mi propia experiencia. Yo me tiro aquí muchísimas horas, ahora ya no tantas porque no puedo, pero estas últimas semanas yo me he tirado aquí una barbaridad de horas, desde verano hasta hace un mes, ¿vale? Me he tirado aquí una barbaridad de horas, una barbaridad de tiempo, aquí en el TS, y yo solo juego con mi equipo, tío. Y muy esporádicamente juego con dos o tres personas con las que están buscando grupo, ¿vale? Entonces, no es cosa de que estemos exagerando. Y quizá tú puedes haber cogido mejor relación con algunas más personas y tener algunas personas, pues eso, que entren más en tu horario y tal y cual, ¿vale? Pero estamos hablando de un horario general, tío. O sea, yo me he metido aquí muchísimas horas. Yo he estado aquí en este canal horas y horas y horas. Igual un día me he tirado hasta 10 horas seguidas, tío. Y te digo que eso no es así, tío. Que es que no hay actividad, tío. La gente no se interesa por moverse, tío. Mirad a Roque, tío. Roque lleva jugando un puto año desde que salió el juego. Y el tío, siempre que quiere jugar, juega, tío. Siempre. Es que yo, desde el primer día que entré al clan, yo estaba siempre esperando a que entrara Roque, porque el único, o sea, el que movía a toda la gente y llamaba a todo el mundo para jugar era él, tío. O sea, vosotros tenéis que tener esa iniciativa, tío. Lo mismo pasa con Seldon. Seldon es un tío que mueve a la gente para jugar, tío. Entonces, aprovecharos de ellos, tío, también. Pero al mismo tiempo, intentad ser vosotros también los que estáis, los que fomentáis el jugar, tío. Es que... Sí, sí, lo que te digo, no solo, creo que no solo tenemos contactos, sino que jugamos con más gente de la que parece. Pasa, claro, tal como tú dices, yo no estoy todo el día tampoco, ¿eh? En eso te doy toda la razón. Yo estoy por la noche y estoy fin de semana. Yo, tío, a ver, con el clan yo estoy súper contento, tío. O sea, a ver, una cosa no quita la otra. Yo estoy aquí súper feliz, súper tranquilo. Y todo lo que estamos haciendo es intentar mejorar la experiencia de todo el mundo. O sea, no solo la mía, no solo la de él, y no solo la de Eli, para que diga que este clan es el mejor, sino para que vosotros, como propios integrantes del clan, entréis aquí, tengáis a disposición vuestra todo lo que os dé la gana, os metéis en un canal a hablar con vuestros colegas, y cuando os dé la gana y os apetezca, iros a jugar un torneo, tío. Y que al mismo tiempo, es que mira, ayer, tío, hicieron el parche este de PvP, y aquí estábamos 12 o 13 tíos comentando el parche toda la tarde, tío. Y toda persona que no haya venido, pues igual no tiene ni idea de qué tiene el parche. Os lo he ido así un poco por encima y...
Y no tienen idea, pues, de que el L parecía que sí y ahora que no, que ayer el Mesmer tuvo un bugazo de la hostia que molaba un montón, que se tiraba, se hacía daño y se reventaba a todo el mundo, que tal y que cual. O sea, esas cosas, tío, son las que vosotros os perdéis, porque os perdéis. Ahí, eso es lo que tenéis que buscar. Microphone muted. No, cierto, cierto. Ahí no hay nada que decir. Bueno, yo estuve 2 horas haciendo torneo, haciendo duelos con uno también del clan, en la arena del clan, precisamente por el parche. Pero poca gente hace eso, Jorinter. No, no, bueno, yo me lo imagino. De todas maneras... Si no tendríamos dificultades para encontrar gente. Como dice Perdón. Lee, yo... No, disculpa, Marcelo, ahora te dejo. Sí, sí. Como ha dicho Lee, mucha gente que ha visto en PvP, en el equipo contrario, que no estaba en el TS, incluso en otro TS, y usando las arenas, sin estar en el TS, vamos, que se la suda, hablando claro. El clan. A ver, también yo quiero eso, promover ¿Entiendes? Un poquito el que entre la gente aquí. Yo también quiero que tengáis en cuenta, tío, de que si tenéis un tío que está jugando siempre con vosotros o que lo conocéis y tal, coño, animarle a entrar al clan, que seguro que nos arrepiente, tío. No, estaba ahí delante cuando se lo dice, o sea que ojalá entre para bien para todos. No, hombre, no hablo de ese hombre en general, o sea... Perdón. Hablo en general, tío. O sea, igual que hablo de él, mira, por ejemplo, Sir está ahí abajo, tío, con Sir voy a hablar yo luego para ver si lo meto al clan, por ejemplo, ¿sabes? Son, pues eso, cosas, pues eso, puntuales que cada persona, pues tiene, ¿vale? También lo que iba a decir yo este es... tema que ha sacado, me presento a todos, soy Tyrion. Entré hace bastantes meses y, bueno, por cuestiones de que hice un roster con gente de otro clan, he estado desaparecido de este TS durante un tiempo, pero seguía representando al clan porque creo que estáis haciendo una muy buena labor en PvP, estáis haciendo muchos actos interesantes y realmente yo ni quería pertenecer a ese clan, y ni quería dejar a KGL, con la que llevo a seguir jugando porque nos hicimos amigos y hasta que ha llegado un momento en que, bueno, deshecho ese roster y estoy ahora intentando, pues, bueno, montar un nuevo roster con un grupo de amigos. De momento no sé si estoy intentando promover que sea aquí. Y eso, simplemente comentar esto, si alguna vez me veis, pues comentarme para jugar, sea en la sala o no, creo que al final sí que se va a hacer esa sala. La cuestión es que, bueno, que me vais a ver más y que bueno, que simplemente deciros que si estoy en horario de que solemos jugar, si no os molesta, tanto yo como parte del roster, si no os molestia, dejar la reunión. ¿Cómo? Perdón, no he entendido eso. No, que estamos, que es normalmente la hora que quedamos para jugar con sí, esto. Sí, no sé si se va a alargar mucho la reunión. No, y realmente, o sea, que simplemente comentaros eso. Que... Sí, Tirio, no te preocupes, en serio. Si tienes que ir a jugar, la reunión ya se ha alargado más de la cuenta. Y lo único que vamos a hacer ahora, aparte de discutir si alguien tiene alguna duda más... Disculpadme. Déjame terminar de hablar, por favor. Uh-huh. Un o sea, aparte de... O sea, simplemente si alguien tiene algo que discutir más, lo haremos. Y luego procederemos a... Pues eso, a reunir la gente que quiere formarse un equipo y tal, ¿vale? Pero realmente si necesitas irte ya y tal, no tengas problema, tío. Vale. Pues nada, ha sido un placer y ya nos iremos viendo. Venga, tío. Hasta luego. Ahora, sí, Quibi, por favor. Un apunte, no lo busquéis para jugar, es muy malo. Hasta luego. Chao. Hasta luego. A este tío lo voy a encerrar en una sala con Dark Heller, tío. Ay, en fin. Bueno, creo que no tenemos mucho más de que hablar. ¿Alguien tiene algún apunte o algo que decir? Yo solo tengo que, así a modo, a grosso modo, tenemos que tener claro que el PvP ahora mismo está hecho una puta mierda y que eso influye bastante en general en las ganas que la gente tiene de jugar o de volverse a conectar y en todo lo demás. Y como dice Lee, el juego está contra. Ahora mismo estamos luchando contra el propio juego.
Porque la única motivación que puedes tener para jugar PvP es disfrutar del combate con tus amigos. Como si hacemos una tabla de clasificación entre nosotros. Pero me refiero, quiero decir que exige mucho sacrificio el PvP para la poca o nula recompensa que tiene. Y entonces pues es por eso que no hay más gente jugando PvP, porque a la gente le gusta. Lo que pasa a mí es que mientras ahora que me queden camisetas, os regalo una camiseta. Si me queda una tarjeta de gemas, os la regalo. Si hace falta, hay dinero en el banco del clan, se pone un premio por oros. Pero a mí lo que quiero es que vosotros juguéis. Ya, pero lo que me refiero es que tendría que ser el propio juego el que hiciera eso y que tengamos en cuenta pues la situación en la que está. Hablando del banco, yo quiero recordaros a todos que, no sé si lo ha dicho Demon antes, creo que sí, que eso, que nos vamos a necesitar dentro de poquito, pues, renovar las arenas y que todo aquel que pueda, pues eso, dar un orete al mes, ya veis que es, tío, es CL, tío, que tarda 15 minutos, tío, pues, va a hacer, pues eso, mucha ayuda para que podamos seguir manteniendo las arenas de clan, para que sigamos pudiendo hacer los eventos en ellas y, bueno, esas cosas, ¿vale? ¿Y el orito que se metería en el banco o se le da a alguien? No, mira, eso en el... Habla tú, Liva. Hay tres pestañas dentro del banco de clan, en Arco del León. La primera es para ingresos generales, para que el que quiera donar ahí, que el clan lo reparta como quiera. Normalmente es para premios, para etcétera. Luego hay una segunda pestaña que es íntegramente para usar para PvP, o sea, principalmente se le va a dar salida para las arenas. Si hay remanente, pues para premios. Y la tercera es para mundo contra mundo. Vosotros tenéis, ya lo pone en la pestaña de clan, ¿eh? En la pestaña de banco, cuando lo veáis, la primera pone ingresos varios, la segunda pone para íntegramente para PvP y la tercera pone íntegramente para mundo contra mundo. Te veía con ganas de hablar, tío, no quería cortarte el rollo, hombre. Pues nada, chicos, ¿alguien tiene algo más que decir? Yo una última cosa, a ver si en el foro podéis poner algo de alguien que pueda hacer de guía en cada una de las profesiones, pero simplemente por si alguien tiene una pregunta. Enviar un correo, un comentario de eso. Tengo que actualizarlo. Yo me ofrezco para Hunter, porque estoy súper solo especializado en Hunter, en lo que haga falta, quien haga falta, y que me enseñen también lo que haga falta. Nada, mira, a ver si mañana lo hago de una maldita vez, de verdad que lo siento, porque es que me olvido. Yo creo que es clave. Luego mañana recopilo la gente que quiera seguir siendo voluntario, todo el mundo, todo aquel que tenga dudas, pues que le vaya preguntando a ellos y ya está, ¿vale? Sí, sí. No, en un principio no, Lolin Deer, o sea, simplemente es un post, pues eso, de que la gente se apunta y dice... Yo creo que eso es clave, ¿eh? Porque si la gente tiene una build competente, no importa que sea rango 20, con que la practique un poco, como mínimo va a disfrutar, se va a animar. Sí, pero si la idea fue mía, tío, lo que pasa es que es mía. Tío. Vale, gracias. Yo para gente lo que haga falta, ¿eh? Supongo que hay mejores, ¿eh? Nada, el post ese voluntario de las narices lo actualizaré hoy ni de coña, porque estoy súper ocupadito, pero mañana lo actualizo. Vale, gracias. Bueno, autorizo no nuevo directamente. ¿Alguien algún apunte? ¿Alguien? ¿Algo más? Muy bien. Yo quería decir una cosa, Tenku. Ok. En cuanto a lo que ha dicho Lee, que hay gente que va a otros TS y tal. Yo a veces juego con los mancos, ¿vale? Si hay un manco y cuatro de arcángeles, estaremos aquí. Pero pasa que alguna vez yo me voy con cuatro de mancos y me quedan su TS. Entonces puede que uno de ellos se vaya y venga otro de arcángeles. Y como ya estamos ahí, no nos vamos a cambiar, ¿vale? Y puede que al final hayan dos mancos y tres de arcángeles y estemos en su TS. O sea que eso, antes de sacar conclusiones, que esto puede pasar tranquilamente, ¿eh? Lo mismo que Bernie se viene con nosotros, pues igual nosotros hagamos en otro TS. Que no te sepa mal tampoco... A ver si lo ves que siempre pasa, vale, pero que... Yo creo que Lee se refería más a, bueno, cierta gente que yo sí que sé de quién habla, pues que realmente no entra aquí. O sea, simplemente lo único que hace es estar aquí y entrar en algún rato para preguntar si hay gente para jugar con él y el resto del tiempo está en otro TS con otra gente haciendo tal. Esto es un clan, intentamos promover, pues eso, la idea de clan, la idea de hermandad, como le gusta llamarlo a Lee. Entonces, simplemente eso. No es nada puntual, es algo que es más bien tirando a general.
Vale, vale, si son ya casos concretos, ahí ya no digo nada. Sí, de hecho hay bastante gente que hace esto. Bueno, una cosa que Demon no ha dicho, vamos a hacer una limpieza de prácticamente todo el mundo que no que lleve sin conectarse tiempo. Vamos a hacer una limpieza bastante grande. Vamos a echar un montón de gente que lleva sin conectarse meses en el clan. Vamos a echar a gente que lleva sin representar el clan desde hace un montón de tiempo y que nosotros hemos visto y sabemos. Porque creedme que si os vemos por primera vez, os conocemos. ¿Vale? O sea, entonces, a tanto a vosotros como a los que lo han hecho. Entonces, si esas personas quieran entrar al clan otra vez, pues serán bienvenidas o lo que sea. Pero simplemente para que lo sepáis, ¿vale? Lo que es la estructura del foro, va a hacer, estamos pendientes de hacer, si os ha gustado ahora, vamos a hacer para después de este año, ya en enero, una remodelación de la web más interesante, más mejor, pero concretamente en el foro, ya dentro de la web, vamos a hacer una limpieza de foros y de posts antiguos, y concretamente pues es para que lo sepáis usar y organizaros, para que quiera montar su roster, porque ya hay temas muy pasados y ahora sería ponerlo y sería confundir mucho, para que quiera montar su roster que lo monte y que lo ponga ahí, que quiera buscar el roster que lo ponga ahí, lo de las clases que tiene que actualizar Tenku. El foro es una herramienta y no es obligatorio estar pendiente de ella ahí continuamente, pero que sepáis que si le podéis dedicar un minutito de vez en cuando, pues os puede ayudar a vosotros también, ¿vale? Por si... ahora, ¿quién era el que quería buscar gente para su roster? Yo, Aker. Véndete. Sí, no, simplemente... Yo, perdón, que te corté. Si ya decantamos a la búsqueda de rosters y de equipos, yo me voy para Mundo, que va a empezar la premade, ¿de acuerdo? Claro. Sí, tío. Todo aquel que no esté interesado en búsqueda de rosters, o bueno, rellenar algún hueco, ver dónde puede jugar o con quién quiere jugar en según qué horario, se puede ir, ¿vale? El resto os dejo, que voy a hablar con los tres nuevos. Sí, yo una cosa, John Litor, Aracran y algunos, bueno, nos vamos a salir, que vamos a echar un torneo. Pero el resto, si yo no, nosotros normalmente jugamos juntos, no es un roster fijo ni nada. El que esté aburrido y nos vea, pues si le apetece, aunque ahora que va a estar el canal de Buscando Grupo, por ahí nos vamos a ver también. Pero bueno, eso. Una cosa antes de que se vayan. A partir de las 10 de la noche, Una cosita, perdón, un momento. Hammy, Rain... bueno, la gente del roster de AKGL Nightmare, tengo que hablar con vosotros ahora, ¿vale? Vale. Así que si os podéis quedar por aquí y vamos a un canal ahora y hablo con vosotros. Antes, perdón por cortaros, Seldon, es que solo tenía que decir antes de que... No te preocupes. Mi gente, nos vamos a sala de torneo 2. Venga, hasta luego. Muy bien. Vale, todos los que estáis aquí, bueno, todos no, muchos de los que estáis aquí, pues eso. Sigues grabando, Tenku, por si quieres cortarlo o seguir, no sé si te interesa grabarlo o no. Corto ya. Pues ves. User left your channel.